Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia, aunque sea un poquito tarde ya. Eh, ustedes han podido seguir la ceremonia y, por lo tanto, han escuchado las intervenciones del presidente del Parlamento Europeo y de los señores Borges y Ledesma en nombre de los diferentes eh, premiados. Eh, en lugar de hacer introducciones, dado que ustedes ya han podido escuchar estos discursos, eh, preferirían que pasemos directamente al turno de preguntas. Buenas tardes. Eh, David Placer, eh, de Economía Digital, Madrid, de España. Eh, una pregunta breve, tanto para Julio Borges como para Antonio Ledesma, y si Tajani también quiere agregar algo. Eh, es si la Unión Europea debe sancionar, eh, como lo está haciendo Estados Unidos, a los altos jerarcas del chavismo involucrados en narcotráfico, blanqueo de capitales, defalco y corrupción. Si puede ser una respuesta monosilábica, por parte de los dos, gracias micrófono por favor sí sí estamos totalmente de acuerdo nosotros creemos que es necesario que se amplíen esas sanciones que quede muy claro que no son sanciones contra el país porque ya bastante está sufriendo el pueblo de Venezuela Estamos hablando de sanciones contra individualidades. Bien, pudieran homologarse las sanciones que ha aplicado Estados Unidos y Canadá. Señor Borges. Sí, bueno, eh, quisiera recordarle, no sé si lo, lo recuerda, pero en el mes de mayo estuve aquí en el Parlamento Europeo, tuve una reunión con el presidente Tajani y fue la primera vez que se vino acá con la petición clara que el presidente Tajani fue muy pero muy contundente en su posición, que es la que ha dado inicio a todo este proceso. Eh, siento orgullo que nosotros comenzamos todo este tejido internacional. Y hay una cosa que para mí es muy clara, los derechos humanos no tienen fronteras, los derechos humanos no tienen eh, límites eh, donde se pueda invocar cosas como la soberanía, sino que tienen que ser defendidos en todas partes del mundo y de manera universal, y por lo tanto para nosotros, y más en el día de hoy, que hemos recibido este premio que, que invoca la libertad de conciencia y la lucha por la democracia y los derechos humanos, para nosotros el apoyo internacional que hemos tenido y que queremos seguir teniendo en la lucha por perseguir delitos como violaciones de derechos humanos o crimen organizado o temas relacionados con eh, corrupción, es para nosotros sumamente importante y es una manera de que nosotros podamos fortalecer nuestra lucha democrática en el país. Ya hay, hay sanciones de la Unión Europea. Si hay un cambio en la situación en Venezuela, se pueden ampliar. Siguiente pregunta. Bonjour, Simon Martí, Radio Nantes. Simon Martín. Señor presidente, ¿no le preocupa un poco que una parte del hemiciclo se haya quedado, bueno, pues poco poco concurrido? ¿No le parece a usted que hay un cierto desacorde y es un poco desalentador, ¿no?, frente al galardón y al premio Sájarov? El presidente Tajani, bueno, es decisión de cada uno. Cada uno puede escoger estar presente en cualquier ceremonia. Es el Parlamento Europeo el que decide darle ese premio Sájarov a la oposición democrática de Venezuela y si alguien no, no quiere participar será una decisión personal. Pero es un premio, es un galardón para defender los derechos humanos en todo el mundo. No es un premio político, es la decisión de cada uno de los diputados que no quieren participar en esa conmemoración. Son ellos a los que se les tiene que preguntar, no somos nosotros. Gracias. Siguiente. siguiente pregunta. Gracias, Rafa Panadero, de la cadena SER. Me gustaría saber cómo creen que puede influir este premio Sáharov que han recibido esta mañana eh, en las negociaciones con el Gobierno que están en marcha y que se reanudan tan pronto como este viernes. Si pueden tener un efecto negativo o positivo en esas conversaciones. Muchas gracias. Presidente Nosotros Chavos. consideramos que todo este proceso arduo, complejo... Eh, articulado que se ha venido construyendo hace mucho tiempo para prender las alarmas sobre lo que sucede en Venezuela, ha dado sus frutos. Sus frutos en el sentido que hay una preocupación mundial por el tema venezolano. Y, y quisiera que lo viéramos además como un problema que ya trasciende la frontera del país. Temas como el tema migratorio, por ejemplo representan ya problemas internos en buena parte de los países de América Latina, en países como Estados Unidos y Canadá, y también aquí en Europa, sobre todo en los países donde hay más afinidad con Venezuela, España, Italia, Portugal y en menor medida otros países. De manera que todo lo que significa la defensa simultánea de la democracia, los derechos humanos dentro de Venezuela, y al mismo tiempo, cómo Venezuela se ha convertido un dolor de cabeza por el gobierno de Maduro para buena parte de la región y otras partes del mundo significa que hay un acompañamiento que ha ido generando una presión que para nosotros es fundamental a la hora de construir la posibilidad de que el gobierno se abra a lo que para nosotros es más importante que son tres puntos muy concretos la liberación de los presos políticos la apertura de una cooperación en alimentos y medicinas por la emergencia humanitaria y el poder tener en pocos meses unas reglas de juego electorales para una elección presidencial que permitan una transición política en el país. De manera que, en pocas palabras, toda la presión que se está haciendo dentro y fuera de Venezuela dirigida a lograr la apertura de estos tres temas puede ser positivamente definitivo para que podamos lograr avanzar en esos tres tópicos este este reconocimiento que como ya lo dijimos tanto el compañero Borges y yo en la plenaria lo entendemos y lo apreciamos como un re reconocimiento a los testimonios de lucha del, del pueblo venezolano pone en evidencia que Venezuela y los venezolanos no estamos solos que el caso de Venezuela se ha convertido en un problema internacional que nosotros estamos haciendo esfuerzos internamente para li liberarnos de este secuestro, de esta dictadura. Lamentablemente el régimen ha venido cerrando esas vías y por eso apelamos a la, a la solidaridad de la comunidad internacional, porque en Venezuela estamos siendo víctimas de crímenes de lesa humanidad y en Venezuela eh, tenemos el caso insólito de una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. Que la misma comunidad internacional ha, ha rechazado. Y tenemos el caso de altos funcionarios relacionados con temas de narcotráfico, terrorismo y crímenes de lesa humanidad. Y por eso es que abogamos por la ampliación de las sanciones eh, en la Unión Europea, así como lo han hecho en Canadá y en Estados Unidos. Gracias. Sí, una Sí, Dario Carella, de Rai, región uh, Bru Bruselas. Señor Tajani, señor presidente, usted uh, ha visto... Se, se interrumpe el orador, no tiene micrófono el orador. Si le pueden decir al orador que encienda el micrófono, por favor. No, no tiene micrófono. Ni, ni sí, es, gracias, gracias. Sí. Gracias, muchísimas gracias. Pregunta para el señor Tallane. Presidente, usted empezó a tratar la cuestión de Venezuela cuando nadie se ocupaba por la situación en Venezuela. Es decir, ¿se interrumpe el orador? Ah. Probemos el otro micrófono, que ya se ha encendido. Tercera vez. Usted empezaba a decirle que empezó, empezó a tratar el problema de Venezuela cuando nadie se preocupaba por Venezuela y cuando luego Maduro eh, llevó a, a cabo el golpe de Estado. Más allá de lo que se dice sobre derechos humanos, etc., mi pregunta es la siguiente. Señor Tajani, yo como ciudadano europeo y usted como presidente del Parlamento Europeo, ciudadano europeo también como nosotros, ¿qué le llevó, ¿Qué le llevó a ocuparse y a preocuparse por lo que ocurría en ese país? Un país tan alejado de, de, de Europa, de nuestra Europa. En segundo lugar, de forma tradicional, en una área, en una zona en donde los revolucionarios siempre se consideraron como liberadores, libertarios y con una opinión política muy concreta que estuvo a favor de Maduro y también de su antecesor, cuando hubo una gran opinión política a favor de Chávez y del Chavismo. ¿Por qué, señor presidente? ¿Por qué, señor Tajani, cree usted que sintió ese deber de ocuparse de Venezuela y de poder eh, darle el premio Sájarov a los opositores venezolanos? No fue una decisión mía, fue una decisión libre del Parlamento Europeo que eh, votó ceder y conceder este galardón a los opositores de Venezuela yo soy italiano sabrán ustedes que hay tantísimos venezolanos de origen italiano y tantos venezolanos de la diáspora que están en Italia y tantísimas familias mixtas y por lo tanto Venezuela tiene grandes lazos con mi país ¿qué le voy a contar a usted? que es periodista de la RAI es un, un país que interesa mucho a mi país y yo uh, sé que Venezuela también es miembro de la Asamblea Eurolat. Yo mismo he sido miembro de la Asamblea Eurolat y, por lo tanto, he vivido la agresividad de los parlamentarios vinculados al señor Maduro, que me agredieron después de un discurso que yo di para exponer las opiniones del Parlamento Europeo, en donde decíamos que nos preocupaba la situación democrática en Venezuela. Solo dije eso. En ese momento era vicepresidente del Parlamento y miembro de la Asamblea Parlamentaria Eurolat. Explicar la situación y explicar cuál era la votación de un Parlamento elegido democráticamente. Me agredieron verbal y casi físicamente. El jefe de la organización, el que organiza las manifestaciones en nombre del señor Maduro en Venezuela diciéndome que yo odiaba Venezuela eh, y que yo creo que defender la democracia no es algo negativo. Desde ahí eh, empecé a entender lo que estaba ocurriendo en ese país. Si se atrevían a agredir a parlamentarios europeos que osaban, que osaban decir que el Parlamento Europeo votaba una resolución en donde se expresaba una preocupación frente a la situación que se vivía en Venezuela. Imaginemos qué ocurre y qué le hacen a los ciudadanos venezolanos, los pobres ciudadanos venezolanos. Evidentemente, yo entendí su planteamiento conmigo, no pudieron ir más lejos, pero como se ha demostrado en varios vídeos, porque la agresión de esa persona sale en muchos vídeos y a mí no me atemoriza esa situación ni tampoco me atemoriza esta agresión eh, realizada por un uh, enviado del señor Maduro. ¿Más preguntas? Muchas gracias, Enrique Serveto, del ABC. Quería hacer una pregunta a, a los a, dos galardonados, señor Borges y el señor Redezma. Eh, ustedes hablan de la necesidad de que haya reglas eh, limpias y democráticas para las, eh, la próxima elección presidencial del año que viene. Eh, ¿Cómo se va a producir la elección del candidato de oposición? Es decir, ¿ustedes creen que eh, podrán eh, mantener eh, la unidad del bloque opositor para conseguir designar un candidato eh, para estas elecciones. Ya nosotros hemos pasado esa prueba. Y en marco de un esquema unitario para las elecciones presidenciales del año 2012, 2012 y 2013, eh, primero en unas elecciones primarias que fueron reputadas como un ejemplo de, de transparencia en nuestro continente, elegimos a Enrique Capiles Radoski como candidato unitario. Y luego en el 2013, por consenso, ratificamos a Enrique Capiles Radoski como candidato e hizo un excelente desempeño como tal. No tengo duda que va a privar el sentido de responsabilidad en todos los factores que estamos identificados con la oposición a la hora de escoger un candidato. Eh, para una elección presidencial, pero eh, para una elección, no para un fraude. El problema es que eh, lo que estamos viviendo en Venezuela es un proceso eh, fraudulento. Lo que se hizo este domingo fue un acto fraudulento, llam las llamadas elecciones municipales, porque fue convocado por una Asamblea Nacional ilegítima, fue organizado por un órgano fraudulento. No lo digo yo, lo dijo la propia empresa Esmarmati el 31 de julio, o sea, unas horas después de haberse consumado el fraude al que ya he hecho referencia, cuando el régimen cedió a su antojo, a su capricho, una Asamblea Nacional Constituyente Inconstitucional. Dijeron los voceros de Esmarmati desde Londres que se habían trucado por lo menos un millón de votos en esa consulta irregular celebrada por el régimen el pasado 30 de julio. Por lo tanto... Eh, eh, hablar de elecciones en Venezuela, si no se modifica primero el aparato electoral, y no me limito a señalar a las rectoras o rectores, tiene que haber un, una reestructuración vertical y horizontal, porque ese ente se ha convertido en un comisariato político del régimen y está contaminado de parcialidad. Hay un registro electoral que no, que no se ha depurado. No se le permiten a los venezolanos que están en el exilio, como ahora es mi caso, que son más de dos millones, ejercer libremente sus votos porque han cerrado consulados en muchas partes del mundo. En Venezuela el régimen usa una presión porque el pasado domingo el pueblo fue llamado a votar mientras estaba sitiado militarmente. El régimen usa indebidamente la Fuerza Armada y además de usar la Fuerza Armada, equipa a grupos parapoliciales para intimidar, para hostigar a los ciudadanos venezolanos. Sí, brevemente quisiera solamente decir que hay un acuerdo ya en la oposición venezolana, como bien decía Antonio, nosotros tenemos más de 10 años en los cuales nunca se ha ido a un tipo de, de elección con algún tipo de división, bien sea parlamentaria, local, regional o nacional. Y el acuerdo que existe es, es muy poderoso y muy sencillo. Elegir al próximo candidato presidencial con unas primarias libres, que ese candidato único electo por la gente esté, eh, digamos, eh, subordinado a un programa común que refleja todos los factores políticos y que ese programa común refleje lo que es un gobierno de unidad necesario. Para que podamos tener una salida del caos que se está viviendo. Eso ya es un compromiso político, con lo cual sentimos que tenemos las bases para construir eh, esa candidatura única y luchar por esas condiciones. Repito que hago buena la petición al presidente Tajani, quien dice que la Unión Europea estaría dispuesta a ayudar, a acompañar en una misión de observación. Eso para nosotros es absolutamente importante porque es la observación más eh, profesional que existe a nivel mundial, la observación de la Unión Europea, porque es previa al proceso, durante el proceso y posterior al proceso. Y estamos luchando para que el Gobierno permita que se abra la observación internacional. Gracias. Una última pregunta. Buenas tardes. Pregunta para el presidente Tajani. Me gustaría preguntarle. Si sí, el asesinato de la periodista Dafne Caruana Galizia le ha influido de alguna manera en esta decisión tan próxima en el tiempo y cuando se declaró a los galardonados, se le dio a conocer su nombre. Segundo, en cuanto a este galardón, ¿creen ustedes que les ayudará en el futuro en esta tan difícil situación? El asesinato de Dafne Caruana Galizia es una vergüenza que ha ofendido a todos los ciudadanos europeos. Esta rueda de prensa se desarrolla en una sala que le hemos dedicado a ella, una periodista valiente. Es verdad que siendo periodistas tenemos una sensibilidad de defender a todos los periodistas en el mundo que cuentan la verdad. Quien ahoga a la libre prensa y medios de comunicación ahoga a la democracia. Pero no creo que aquí hubiera una influencia directa o indirecta de ese asesinato con la concesión del premio. Defendemos los derechos humanos y hay muchos periodistas que defienden los derechos humanos y que han sufrido por decir la verdad. Pero esto forma parte de nuestro esfuerzo de defensa de valores, entre otras acciones también. Tratamos de conseguir que se descubra la verdad. Nos gustaría también que haya justicia en el caso del asesinato de Dafne Caruana. Y en el caso de Venezuela también queremos que sean los venezolanos los que decidan quién les vaya a guiar. Deben decidirlo los venezolanos, pero a través de elecciones democráticas. Sí, eh, sin duda pensamos que, bien lo decía el presidente Tajani, que eh, este premio no es la culminación a un proceso. Es el inicio de una etapa de mayor unidad para Venezuela, mayor unidad para toda la, la fuerza democrática que hay en Venezuela. Y también es el inicio en el cual la comunidad internacional podrá tener el referente claro que Venezuela necesita esa ayuda y ese soporte para poder tener una transición democrática en el país. Quizás ustedes no, no, lo, no lo tienen tan, tan presente, pero Venezuela durante muchas décadas fue un país exportador de democracia, en Centroamérica, en el Cono Sur, aquí mismo en Europa, en casos como el de Portugal y en el caso de España, y hoy necesitamos más bien la ayuda para restituir la democracia en nuestro país. Y recuerden también que Venezuela es un país que durante el siglo XX recibió más migración europea en mayor número de gente que toda la población que vivió en Venezuela desde que llegó Cristóbal Colón hasta el siglo XX. Estamos hablando de millones de personas fundamentalmente de Europa y por lo tanto la razón por la cual esta preocupación es tan cercana, tan natural, es porque todos tenemos familiares aquí o familiares en Venezuela y al final somos una misma nación con unos valores que compartimos y que vemos con tristeza como en el caso venezolano, que era más bien el referente democrático de América Latina, se ha ido destruyendo lamentablemente. Señor Ledesma, ¿quiere añadir algo? Sí. Este premio, por ejemplo, como lo decía el presidente Tajani, por primera vez se entrega, eh, además de los presos políticos, a un foro parlamentario. Ahora, ¿por qué? Porque la Asamblea Nacional de Venezuela fue elegida con la participación de más de 14 millones de ciudadanos el 6 de diciembre del año 2015. Y una vez que fue elegida, el régimen la clausuró, la despojó de contenido, la vació de competencia. Pues eso es un golpe. En cualquier parte del mundo eso se reputa como un golpe de una camarilla cívico-militar. El presidente Julio Borges, el diputado Armas, que lo acabo de ver por aquí, ambos fueron agredidos salvajemente por grupos auspiciados por las altas autoridades del régimen venezolano. Fue asaltado el Parlamento venezolano. Para poder ingresar los diputados, cuando les permitan ingresar, tienen que estar, tienen que atravesar un túnel de insultos. Tienen que ser apoyados en algunos casos por los propios efectivos militares que han tomado el Parlamento Nacional. No han podido aprobar una ley el régimen de Maduro ha presentado los dos últimos presupuestos fuera del Parlamento Nacional. Los ha hecho aprobar por un Tribunal Supremo de Justicia que se dio a sí mismo. Esto es un golpe de Estado. Por eso el Premio Saharó es un estímulo a la lucha del pueblo y una señal de que no estamos solos. Nosotros no estamos pidiendo clemencia ni compasión, estamos pidiendo solidaridad. En el año 2005 se celebró la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas. Y allí se aprobó que los estados están obligados a proteger a sus ciudadanos de las andanzas genocidas, de crímenes de lesa humanidad. Pero cuando esos estados no garantizan el disfrute de esos derechos humanos, está obligada, y eso lo aprobaron en esa cumbre de Naciones Unidas, están obligados los estados del mundo que tienen un espíritu democrático a socorrer a esos ciudadanos que están siendo violentados en sus elementales derechos humanos. Y ese es el caso de Venezuela. No se puede hablar de elecciones, por ejemplo, como es nuestro deseo, cuando los poderes ilegítimos son los que organizan los procesos electorales en Venezuela. Y cuando un ciudadano va a votar, lo hace con apremio, porque es amenazado con los fusiles de la Fuerza Armada o con las pistolas que blandean los grupos parapoliciales, que sienten que tienen licencia o patente de corso para cometer crímenes, que además son ocultados por la impunidad que les garantiza el régimen venezolano. Por eso para nosotros la importancia del premio Zaharo no es para nosotros eh, ufanarnos, ni marearnos, ni sentirnos que estamos siendo reconocidos individualmente. Es un reconocimiento a ese pueblo que lucha y que pugna por rescatar la libertad en Venezuela. And the very, very last question. Yes. Hola. Eh, Presidente Tajani, justamente mi pregunta y mi intervención va relacionada con las palabras que acaba de decir el alcalde Ledezma. Los venezolanos agradecemos el apoyo que está dando el Parlamento Europeo con la entrega de este premio a la oposición, al pueblo de Venezuela en su lucha por recuperar las libertades y a la Asamblea Nacional en particular, como bien lo dijo usted cuando cuando se anunció que esta era la candidatura ganadora, pero en Venezuela en la práctica la que ostenta el poder es la Asamblea Nacional Constituyente. Prevé el Parlamento Europeo algún mecanismo de sanción o de llamado a la comunidad internacional para que la Asamblea Nacional elegida por el pueblo de Venezuela que hoy nos representa en este acto recupere sus funciones. Gracias. Bien. La Unión Europea ha decidido sanciones en contra el régimen de Venezuela porque habían muchísimas cosas en contra las reglas de la democracia. El 13 de noviembre la Unión tomó las sanciones contra el gobierno de Maduro porque el gobierno de Maduro, así es, muchas cosas. Por eso vamos adelante con esas sanciones. Yo, yo le he pedido con una carta al señor Tusk el, el primo de junio, al señor Juncker, al señor Tusk, yo envié una, una carta sobre la situación en Venezuela pidiendo sanciones. Por esto vamos adelante y se pueden decidir también sanciones más anchas. Vamos a ver qué pasa, pero el Parlamento Europeo está en favor de las sanciones decididas para la Unión. Muchas gracias a todos y que tengan una buenas tardes. Rompemos el cerco comunicacional. Siva TV.